Y seguimos. Entonces vamos al momento de comprensión. Ya iniciamos la grabación con el permiso de todos ustedes. No me voy a centrar en leer los objetivos ni general ni específico porque ya lo hicimos. Son los mismos que hemos tenido a lo largo de las tres sesiones. Adelante, ejercito. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la organización de la práctica pedagógica según los momentos del curso de la vida. Tenemos un micrófono abierto, permítanme, y lo cerramos para que no haya interferencia. Listo. Entonces, vamos a hablar de ese momento de práctica pedagógica. O sea, nosotros hemos venido haciendo un barrio del vernos nosotros como maestros, del ver los niños en el aula, de ver a nuestros profesores en el aula. Luego hicimos un ejercicio de comprender todos estos referentes teóricos, todos estos lineamientos y estándares que existen en el país. Y luego de hacer esa estructuración teórica, nos vamos al momento de la práctica pedagógica, lo que tenemos en el aula, y nos vamos a centrar en cómo se pueden dar esos procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Entonces vamos a mirar para ello un ejemplo, es un ejemplo que está centrado en el diario de las maestras. ¿De cuáles maestras? De Virginia y Viviana, ¿cierto? Entonces me voy a permitir leer este momento. Dice, diario de las maestras, de Viviana y de Virginia. En nuestra escuela tenemos la fortuna de tener muchos árboles que nos dan frutas, guayabas, mangos, mandarinas, naranjas y guanábanas. Es usual que en los descansos niños y niñas disfruten comiéndolas, según las temporadas de cosecha de cada una. La semana anterior, como generalmente sucede en abril, cuando empieza la temporada de cosecha del mango, encontramos el suelo del patio lleno de esta fruta, que llenaba los rincones de nuestra sede de una fragancia dulce y deliciosa. Al entrar a los salones, los niños y las niñas no cesaban de conversar sobre los manguitos, como les llaman. Grisel decía que en su casa había varios árboles de distintos tipos de mango, palos de mango en realidad, decía. Samuel contaba que su mamá hacía mermelada de mango, que a él le encantaba. Julieta aportó que ella prefería el jugo, pero Salomé dijo que a ella el jugo de mango no le gustaba, que a ella le encantaba comer el mango entero con cáscara y todo. Adelante, Germancito. Entonces, esto es un ejemplo de lo que documentaron las maestras de la experiencia del descanso, del recreo, de la hora de las 11, cuando los niños salieron y cogieron las frutas que habían en el patio. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer unas reflexiones en cuanto a este diario de campo que acabamos de observar. Y es en sus escuelas, establecimientos educativos que acompañan o que han acompañado, sucede lo que pasa en la sede de la profesora Virginia y Viviana con los mangos o los palos de mango o con qué frutas, que sabemos que es según la región, pueden haber guayabas, bananos, moras, fresas. ¿Quieren compartir alguna anécdota al respecto? ¿Hay algunas frutas que les gusten más que otras? ¿Cuáles? ¿Cómo les gusta comerlas? ¿Hay alguna fruta que quisieran comer pero que nunca han comido? ¿Cuál y por qué no la han comido? ¿Conocen algún dato curioso sobre una fruta? ¿En su comunidad o familia acostumbran a regalar frutas cuando visitan a alguien? Entonces, con estos postulados vamos a dar la palabra a los compañeros. Entonces, cuéntenos. Bueno, parece que no hay participaciones, no tenemos manitos levantadas. Entendemos que ya deben estar agobiados porque es viernes, pero bueno, nos hubiera gustado saber qué frutas hay en su territio. Profe Gloria, buenas. Sí, adelante, tienes la palabra.
Bueno, es que en alguna oportunidad tuve la posibilidad de hacer un acompañamiento y la profe tenía en su, digamos, en su lonchera arándanos. Entonces, cuando ella fue a comer la lonchera con los niños, ella acostumbra, bueno, los niños abren su lonchera y ella abre su lonchera y ella pues les recomienda comer frutas, pero a los niños les causó curiosidad porque no conocían los arándanos. Entonces, a partir de allí, la profe pues empezó un proyecto pedagógico con el conocimiento de esa fruta, ¿no? Que no era conocida para los niños, ¿no? En este caso, los arándanos. Y de ahí surgieron también otras inquietudes con ellos porque hay frutas pues que no son de la región, generalmente allá abunda el mango, ¿sí? En los patios de las casas hay muchos árboles frutales con mangos y les causó curiosidad precisamente la fruta, los arándanos. Entonces, a partir de ahí surgió una propuesta significativa de la profe. Gracias, pero debió enfrentarse la profe a una dificultad grande porque si tú me dices que allá se dan los mangos, entiendo que allá no se dan los arándanos, entonces debió ser un proyecto de aula bastante costoso, sobre todo para la profesora, ¿cierto? Pero, profe, ¿a quién le iba? En el Huila, perdón, ya están cultivando arándano. Y se enteró la profe, pues, por la investigación que hizo, ¿no? Que aquí en el Huila Ay, ya qué se bueno. cultiva. Ah, y No señora. sabía, no sabía, María Daisy, que allá están cultivando arándano, porque en mi imaginario está que el arándano es de clima muy frío. Entonces, buenísimo, qué chévere, qué bueno. Mira, hoy aprendimos algo nuevo. ¿Y en qué parte del Huila están cultivando el arándano? Profe, Se creo que para cultivan. el lado, creo que es, no estoy muy segura porque la profe pues ella empezó su investigación y yo en algunos acompañamientos pues ella me decía, pero tengo Sí. entendido que es por la parte de San Luis, tengo entendido, creo. Hay varios municipios, Glorita. Ay, qué chévere. Rivera En San Luis están. produce uvas y En San Luis produce están también. arándanos y frutas. San Ay, qué Luis, chévere. Aipecito, pero también hacia el terreno de Isnos, hacia el sur, también hay ya producción bastante frutal, y no solamente trabajamos con eso. Ustedes saben que nuestra fruta estrella es la Ah, chalupa. Entonces, sí. todos los que son las pasifloras se Ah. trabajan muy bien acá. Entonces, hay mucha oportunidad de Ajá. temáticas como esta y mangos a la lata. Tú ves un mango, un palo de ama en los jardines de las casas y los patios. Y son Entonces, maravillosos, además por el clima, porque entre más caliente el clima, el mango es más sabroso. Gracias, María Daisy. Bueno, para No todos. te escucho, Germancito. ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? No, está como cortadito, ¿cierto? Recortado. Pero mira, vos por acá. Cámbiate ¿Y de micrófono. me escucha mejor? Háblanos. Ahí, ¿me escuchan? María, Sí, de ahí sí que ahora me sí. levantaba la mano. Listo. Exacto. Eso. Iba a decir así muy rápidamente que en el imaginario de todos siempre tenemos que el Huila es tierra caliente por todo lado. Uno siempre relaciona con Neiva, calientísimo, y eso que Uy. hay municipios más calientes que Neiva. Pero cuando uno ya recorre el Huila, conoce los municipios y lo pueden validar muchos de los tutores, hay sectores muy fríos en el Huila, donde hace muchísimo frío y pues pueden darse las condiciones para pues poder cultivar muchas otro tipo de frutas, por ejemplo, los arándanos. Entonces también es sacarnos un poquito la idea de que cuando hablamos de Huila, solo estamos pensando en tierrita caliente y en ese olor sabroso de tierra caliente, porque realmente hay algunas partes de los municipios con tierra fría. Podemos decir que en el Huila hay casi todos los pisos térmicos. Por las montañas. Sí, muy bien, muchas Ajá. gracias. María Daisy, tienes la palabra. Gracias, gracias, muy amable. Bueno. Recuerdo yo de esta situación en que en algún tiempo que trabajaba yo en Santa María, yo
que tenía como 7 niñitos y resulta que ellos llevaban aguacates. Pero ellos, esto porque era lo que más se cultivaba allá. Entonces, con eso empezamos nosotros a hacer un trabajo que llevó unos aguacates y nosotros estábamos mirando multiplicación, estábamos mirando con quinto, estábamos mirando lo que son los fraccionarios. Y fue un trabajo bien lindo con los niños. Fuera de eso, escribimos un libro con los niños, tuvimos un cuento, y era con respecto a que se llamó Spider-Man y los aguacates, que concursé a nivel esto regional para cuentos, y fue espectacular, porque los niños no se querían aprender ni las tablas, no querían lo de fraccionario, les gustaba la matemática. Y entonces yo me compré, dígame en ese tiempo, compramos un Spider-Man de más o menos como unos 50 centímetros o unos 40 centímetros, algo así grande. En el tiempo que me costó como 36 mil pesos el Spider-Man, y una bola y una pelota para poder a ellos incentivarlos y darles hice un concurso sobre quién era lo que aprendía más la matemática, en multiplicar, en las tablas y también en lo de fraccionario, y esto salió estupendo, estupendo. Y precisamente fíjese que se vio lo de matemáticas y se vio también lo de el lenguaje, que es como construir un cuento con respecto a eso. Y si es verdad, hay mucho, yo le digo, por ejemplo, a mis compañeros de allá de San Luis, yo le digo a ellos, es que dice, y es que no me dieron materiales. Miren alrededor y encuentran cosas, sí, es cierto. Esto, pero está el medio. Miremos a ver qué podemos hacer para poder desarrollar, porque pues se planea, con algunos se planea, entre le dice uno, bueno, pero entonces miremos a ver qué hay en el medio. Ah, que hay cartones, que hay frutas, que hay esto, que hay semillas. Recuerden que nuestro proyecto es precisamente eso, que son las huertas escolares. Miremos a ver cómo tenemos, cuántas hojas tienen nuestras plantitas. Todo eso tenemos que cogerla y no pensar que porque no tengo, que porque yo no tengo un computador, que porque de pronto no tengo un proyector, o no tengo yo un videobeam, que ahorita casi todas las escuelas la tienen, que tengo una... No se va a lograr. Sí, María Deise. Plastilina, todas esas cosas. Sí, y es que sabes también algo que quiero aquí hacer énfasis, es que esto no está solo pensado para educación inicial, esto incluso se puede trabajar en el bachillerato. Entonces, sí, claro. el fomentar territorios sostenibles en la agricultura es maravilloso. ¿Por qué? Por nuestras semillas, por nuestra seguridad alimentaria, y eso es algo que lo podemos trabajar desde educación inicial, el tema de seguridad alimentaria, hasta los últimos años del bachillerato. Muchas gracias, María Deise. Claro, yo me porque no permitir... puedes decir, por ejemplo, cuáles son más grandes, cuáles son más chicas, de qué colores son. No, muchas cosas que se pueden hacer. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias a ti. Bueno, yo me voy a permitir leer las intervenciones en el chat. El invitado, porque así se llama, dice en Nicea y Uva Camarona, Arándanos Mortiños. Los estudiantes comparten las frutas, se interesan por las cosechas. En Tibana, Boyacá, se produce manzana, durazno, chúa y peras también. En Tibana hay peritas sabrosas. También se les habla sobre los animalitos que se alimentan de estas frutas, la importancia de preservar el medio ambiente y el respeto a la diversidad biológica, sobre la oportunidad que tiene la comunidad de buscar fuentes de recursos económicos sin afectar el medio ambiente. Luisa nos dice, en la institución La Arcadia hay cultivos de guayabas, naranjas, café, abejas y mojarras, y es una institución con enfoque agropecuario, qué maravilla. Invitado dice, Huila tiene de todo. Blanca dice, el sur, el municipio de San Agustín es frío. Claudia dice, así es. María dice, hay municipios que tienen todos los pisos térmicos como Colombia, como el municipio de Colombia.
Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos más manitas levantadas. Doris, tienes la palabra. Doris. Hola. Hola. Sí, aló, profe. Te escuchamos. Sí, señora. Compartir un poco una experiencia relacionada con ese ejercicio. Participamos en Foro Educativo Nacional y para la emisora del foro nos hacían una pregunta y era ¿a qué sabe mi región? ¿A qué huele mi región? ¿A qué sabe la educación de mi región? Hicimos como todo un proceso aquí de identificar a qué sabe la educación acá en la región. Y hablábamos un poco de qué sabe al ácido de la chamba, que la educación sabe al delicioso amargo del café, sabe a dulce, a miel de abeja, al sabor de la caña, a guarapo, a chicha y a panela. Era un poco el ejercicio que construimos a partir de un podcast, lo grabamos y lo enviamos, y oh sorpresa que este año el Ministerio de Educación en la Filbo lo colocó allí en la entrada, en la puerta de la entrada, lo colocó y dice estudiante de Zetaquira. Sí, en su momento cuando hicieron la apertura del Foro Nacional 2021, allí colocaron el podcast de nuestros estudiantes. Entonces, digamos que fue un hecho gratificante para ellos. No solo lo trabajamos con los más pequeños, sino también con los de tercero, cuarto y quinto, y que ellos pudieran escuchar su voz allí en ese evento tan importante, y este año que vieran que en la Feria Internacional del Libro también les valoran y acogen como ese ejercicio, que en su momento fue muy significativo porque fue empezar todos a pensar a qué sabía y a qué olía la educación acá en la región. Entonces, como una experiencia, porque fue una pregunta provocadora en su momento que pues ha generado buenos resultados. Claro, Doris, y ahí está la clave precisamente de la educación. Cuando la educación atraviesa por nuestros sentidos, la educación realmente se nos queda ahí, el conocimiento. Y esa pregunta provocadora, como la llamas, hizo que reflexionáramos y tuviéramos una mente crítica acerca de lo que es la educación para cada uno de nosotros y la asociara, la relacionara en su mente con sabores, con olores, y revirtiera ese conocimiento que cada uno elaboró en su mente sobre la educación para los otros, ¿cierto? Entonces, a mí la educación me sabe a miel, dijiste tú, mientras que a otros les sabe a café. Entonces, es entrar a dialogar de manera crítica sobre lo que significa la educación para cada uno de nosotros, docentes, estudiantes. ¿Qué es la educación? ¿Cierto? Y se pone ese diálogo de saberes y esos diálogos que efectivamente construyen conocimiento. Entonces, maravilloso ese ejercicio que nos cuentas. Bien, seguimos, Germancito. Gracias, Doris. Entonces, decimos que teniendo en cuenta si se acostumbra o no se acostumbra a regalar frutas, este país es frutal, frutal, frutal. En Navidad hacemos dulces, en Semana Santa, en San Pedro, nosotros vivimos de las frutas y de nuestras cosechas. Entonces, teniendo en cuenta el diario de las maestras, ¿qué cambios en la organización de la práctica para los grados de preescolar y básica primaria se derivan de la reflexión de las maestras Viviana y Virginia? Si ustedes observan, esto es para que lo interioricen, lo piensen. Esta misma pregunta fue la que diligenciamos, o bueno, una similar en el Google Forms que socializamos al final de la anterior sesión, ¿cierto? Y es porque estamos enfocados en cómo los documentos teóricos nos dan unas herramientas, pero cómo hacemos esa transposición didáctica entre los documentos, entre la teoría y la práctica en la escuela. Adelante, Germancito. Entonces, vamos a hablar aquí del momento de comprender a través de esa práctica que vimos con las maestras Viviana y Virginia. Entonces, tenemos acá algunos fragmentos que nos hablan acerca de cómo los niños van construyendo su identidad a partir de los otros, que es la familia, la escuela, el contexto, y cómo ellos
se van haciendo partícipes tanto de su familia como de su escuela, como de su territorio, apropiando para sí mismos una serie de hábitos, de rutinas, aprendiendo a comer ciertas cosas, que es lo que da la región, ¿cierto? La cultura, la agricultura, todo este tipo de cosas con lo que ellos están en contacto día a día, es lo que los van a construir a ellos como seres humanos, lo que va a crear en ellos una representación mental de esa realidad, pero esa realidad no es una realidad estática, es una realidad que ellos exploran, comprenden, transforman y dan al otro. Y ellos son dueños de esa realidad, pero también posibilitan realidades en los otros, ¿cierto? Entonces ese disfrute de la vida está contemplado en esas bases curriculares, en esos estándares, en esos DBAs, en esos lineamientos. ¿Cómo está plasmado? De manera técnica, pero si ustedes entran al meollo del asunto de todo, no es otra cosa, sino que se pretende que los niños potencien todas esas vivencias para que construyan nuevos conocimientos con los otros y para los otros. Por tal razón, entonces, tenemos una serie de postulados, que es la formación en valores para la convivencia, que está transversalizado en el tema de emociones para la vida, la participación, cuando yo te escucho, cuando me escuchas y cuando construimos, el conocimiento de mi persona, de mi cuerpo físico, cómo funciona y cómo está presente en este espacio, en este momento, y cómo este cuerpo físico se relaciona con el cuerpo de los otros. Y cómo es posible que mi cuerpo se desarrolle en actividades con los otros, en actividades cotidianas, en actividades diarias. La formación artística, que tiene que ver con la estética que cada uno tenemos en nuestra mente. Y era lo que decíamos, la rosa para mí puede ser roja, puede ser pequeña, grande, puede ser amarilla, blanca. Es dejar a los niños ser y expresarse en esa estética que tienen en su mente, que tienen con esos saberes previos, con esos conocimientos que ellos vienen adquiriendo en todas las etapas y en todas las edades de su desarrollo. El desarrollo de los conocimientos matemáticos, que no solo se ponen en números, y ya lo hemos abordado ampliamente, las matemáticas no son solo números, son comprensiones de realidades, y las matemáticas tienen que ver mucho con la resolución de problemas, ¿cierto? Es más, si nosotros desvinculamos un poco ese concepto de número y nos adentramos más en la resolución de problemas, podemos sacar avante todo este asunto de las matemáticas sin que se convierta en el coco del estudio, ¿cierto? Porque para muchos las matemáticas terminó siendo un conocimiento de difícil adquisición, pero cuando lo miramos como que las matemáticas nos ayudan a la resolución de problemas de toda índole de nuestra cotidianidad, entonces desdibujamos esa figura de negatividad que tienen el conocimiento de las matemáticas. ¿Y cómo hacemos eso de la resolución de problemas? Pues comprendiendo nuestro medio físico, es decir, dónde estamos, nuestro medio social, con quién nos relacionamos, y nuestro medio cultural, ¿cierto? ¿Qué tenemos en la región que nos caracteriza por ser de Rivera, por ser de Neiva, por ser de San Agustín, por ser de Garzón? Hay algo que nos caracteriza y eso nos hace diferentes, nos hace únicos y nos hace que aportemos de una manera distinta a la construcción de sociedad en nuestro país, ¿cierto? Vamos a ir asimilando conceptos científicos, y es que la ciencia no es de aquellos expertos que están en laboratorio, la ciencia se hace desde el mismo momento en que abrimos nuestros ojos a este mundo, porque nuestro cerebro empieza a procesar las imágenes que llegan por nuestros sentidos y empieza a hacer transformaciones en la cognición de cada uno de nosotros, y eso es ciencia, y eso es aprendizaje, y eso es construcción de cognición en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y
el fomentar ese deseo de que, de saber, de aprender, de transformar, de comprender y de darle a nosotros, a los otros, discúlpenme, a los otros, eso que nosotros estamos procesando en nuestra mente. ¿Y cómo se lo damos? Pues eso está transversalizado por nuestra mente crítica, ¿cierto? Porque es que nosotros recibimos la información y no la botamos al mundo como la recibimos. La recibimos, la transformamos en la mente y luego la damos al mundo de acuerdo a lo que nosotros percibimos. Por eso la realidad siempre, siempre, nuestra realidad es subjetiva. Y que siempre decimos, seamos objetivos. Claro, uno trata de ser lo más objetivo posible, pero uno siempre le pone el tinte y el valor agregado a cada una de las cosas que hace. Prueba de ello es Germán y yo. ¿Por qué Germán y yo? Porque Germán y yo estamos dictando este módulo de educación inicial. Germán da lo mejor de sí, de lo que logró entender del módulo de educación inicial. Yo también doy lo mejor de mí, de lo que logré entender del módulo de educación inicial y por nuestros conocimientos previos, por nuestra formación, ¿cierto? Nuestra formación disciplinar y por ese análisis que hacemos de cuando nosotros éramos niños. Pero eso no quiere decir que sea lo que nos dieron las personas que nos formaron en este módulo a nosotros. Entonces, nosotros estamos transformando el conocimiento todo el tiempo y el conocimiento casi siempre se va mejorando. Y les puedo asegurar que ustedes, los ciento y tantos, 150 y más, tal vez porque hay CDAs que están conectados aquí, no van a reproducir esto aquí, pues, palabras literales allá con sus maestros. No, ustedes van a hacer pequeñas transformaciones y ahí es donde está el espíritu crítico del que nos hablan en los documentos técnicos, pero que ese espíritu crítico está asociado a las realidades de cada contexto. Adelante, Germancito. Bien, aquí vamos a ver un libro. ¿Quién conoce este libro? ¿Ya lo han leído? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Algunos lo conocen. Sí, señora. Bueno. Sí, lo trabajamos en una SST de lenguaje. De lenguaje. Muy bien. Es muy lindo. Entonces lo vamos a leer un momento para traer un poco a colación. Ahí dicen que, nos, que sí, que tienen que ajustar los protocolos, claro. Claro, porque a ustedes no les dan las 6 horas para educación inicial, eso es un hecho, es una realidad. Ustedes tienen que coger lo que más se ajusta a lo que necesitan los maestros para ajustar esos protocolos. Bueno, entonces vamos a esperar que Germancito lo ponga en pantalla, que aparezca, que cargue. Ya lo puse. Que está, está cargando. Ya, aquí me aparece que ya. Bueno, a mí todavía no me aparece. Ya, listo, apareció. Gracias, hermancito, listo. Entonces, La sorpresa de Nandi, de Elaine Brown. Adelante. Vamos a ir con Carmita. Banana, guayaba, naranja, mango, piña, aguacate, parchita y mandarina. Parchita es un tipo de uva. Es similar. No es como una uva, pero el sabor es similar. Plátano, guayaba, naranja, mango, piña, palta, maracuyá, mandarina. Para Emma, Linda, Nadine y Yewandi. La autora agradece a todos los que ayudaron en la investigación de su libro, especialmente a Wanjiru, Niambura y a Chi. Bueno, me perdonan mi pronunciación de este idioma porque no es fácil. Los niños que aparecen en este libro son de la tribu Luo, que vive al sureste de Kenia. La sorpresa de Nandi. Nandi
puso 7 deliciosas frutas dentro de una cesta para su amiga Tindy. Se llevará una sorpresa, pensó Nandi, cuando partió hacia el poblado de Tindy. ¿Qué fruta le gustará más? Se preguntó. ¿Le gustará la banana amarilla y suave? ¿O la guayaba de dulce olor? ¿Le gustará una naranja jugosa y redonda? ¿O un mango maduro y rojo? ¿Le gustará la piña de hojas puntiagudas? ¿El aguacate verde y cremoso? O tal vez una parchita de cáscara morada. Oh, Dios. ¿Qué fruta le gustará más a Tindy? Hola, Tindy, dijo Nandi, te traje una sorpresa. Mandarinas, dijo Tindy, mi fruta favorita. Mandarinas, dijo Nandi, esta sí que es una sorpresa. Mico, avestruz, cebra, elefante, jirafa, antílope, loro y chivo. Mono, avestruz, cebra, elefante, jirafa, antílope, loro y chivo. Bien, y hasta aquí nuestro cuento. Entonces, ¿qué nos dice el cuento? Que nada es lo que parece, ¿cierto? Y que se llevó una sorpresa. ¿Quién? Lida, tienes la palabra. Lida. Bueno, ¿será que a Lida se le quedó la manito levantada o no le funciona el micrófono? El audio y con el computador. Ya, sí, señora. Ah, ya, ya. Hola, Lida. Lida, por entonces favor, cuéntame. Cuéntame, ¿qué te gusta más de este cuento? ¿Ya lo conocías? No, o sea, no lo conocía. Le estaba poniendo ahora cuidado al cuento de la sorpresa de Nandi. Sí. Sí me llama la atención mucho y muy... muy interesante trabajarlo con los niños, por lo que tiene bastantes imágenes y poco texto. Y muchas veces es como más llamativo para ellos esta clase de textos, porque obviamente las imágenes se leen. Y en el texto, pues ahí va explicando lo que va pasando en cada una de ellas. Y se pueden trabajar también muchos aspectos ahí con ellos, las frutas, los colores, cuáles son sus componentes. De sí, que se compone cada fruta, para qué sirve. Entonces,
se puede integrar con otras áreas. Gracias, Lida. Sí, señora, eso es así. Que era un poco de lo que ahora en un rato decía la profesora Aida. Y ustedes, ¿qué creen que pasa cuando le cambiamos de pronto el final al cuento? ¿Qué hubiera pasado si de pronto la niña llega sin frutas? Otros finales posibles que hubieran pasado. Lida, tienes la manita levantada, tienes la palabra. Ya, sí, señora, lo que pasa es que el audio me está fallando y la pantalla ya me volvió a conectar. Tranquila. ¿Qué me preguntaba, formadora? ¿Qué pasaría si la historia terminara de otra manera? Pues ahí esto en el final, pues. ¿Qué otro final le pondrías? ¿Qué final? ¿No? Bueno, de pronto yo le daría otro final. De pronto la niña llega y ve que no tiene nada en su canastica, mira la cara de su amiga y se pone a llorar. Ay, Dios. Bueno, ese podría ser otro final. María Mercedes, ¿qué otro final le harías a la historia? Sí, yo quiero hacer, estaba escuchándola en la lectura y miraba la imagen y solamente tenía en mi cabeza imaginar la reacción de los niños, como ese yo creería que algo, más de uno empezaría a gritar, cuidado que se le comieron las frutas, que mire que ya no tiene, que no sé qué, esos tipos de reacciones fantásticas de los niños, me los tenía en la memoria cuando estaba leyendo y cuando veía las imágenes. Y miraba ahorita el final, pensaría que el más obvio es que llegue sin fruta y que no se dé cuenta y entonces a ver cómo lo soluciona. De pronto la pregunta sería en la imagen antes de que caigan las mandarinas, pararla ahí y preguntarle a los niños qué solucionan. Ya no tienes frutas, ¿qué pasaría? ¿Qué solución le podrías dar ahí a la niña? Podría ser de pronto ese enfoque con los niños. Gracias, María Mercedes. Sí, es ese poder de asombro que tienen los niños, ¿no? Que claro, en la formación que tuvimos presencial, nosotros todos nos íbamos sorprendiendo de cómo iban desapareciendo las frutas y se murmuraba, ¿no? Que, ay, cómo no se da cuenta que ya disminuyó el peso ahí en el canasto de su cabecita. Bueno, vamos a leer un poco lo que dice el chat. Parchita es una granadilla, yo no he leído el libro. Parchita también es como un maracuyá de cáscara morada. Dice Gulupa, se llama Gulupa la que dice el compañero Alejandro. Gulupa, sí señor, Gulupa. Las cosas pocas veces resultan como uno las planea, bastante lectura de imágenes. Y ahí tenemos que dar los tiempos para que los niños vean las imágenes y pues para que nuestros profes también vean las imágenes y hagan asociaciones mentales de lo que están viendo y lo que están escuchando. Excelente, podemos hacer que los niños construyan un final de la historia. Sí, señor. Se puede preguntar sobre los personajes, los escenarios, las emociones que causan en el niño las diferentes escenas, preguntar sobre qué frutas conocen, cuál fruta les gusta más, pedirles que dibujen, que recreen. Compañeros, ¿ya compartieron la asistencia? No, creo que no la hemos compartido. Una pregunta interesante es preguntarnos qué estándares podemos trabajar a partir de este cuento. Es súper. Parchita también es papaya. Sí, en mi región una parchita es un tipo de uva que se da en el monte. Mi final sería la investigación de las protagonistas por saber qué pasó realmente. Se muestra una cultura, sí señor, unas costumbres. Es un cuento muy interesante para trabajar con aulas multigrado y mirar el cuantificar. ¿Cuántos animales participaron? ¿Cuántas frutas hay?
ahí se trabaja la literatura y la matemática. Quedó para una segunda parte, ¿no? Para saber qué pasó luego de. Adelante, Germancito, gracias por compartir en el chat. Pasamos a reflexionar un poco sobre eso que nos decía la profe Mercedes y lo que nos decían en el chat, y es como las imágenes y los colores nos ponen en sintonía con un momento, ¿cierto? Entonces, este color amarillo nos hace pensar que allá hace calor, ¿verdad? Lo colorido, lo campestre hace que se piense que está en un pueblo y que va de una casa en una vereda a otra casa en esa vereda, los animalitos, todo eso nos hace pensar y ponernos en sintonía en dónde se está llevando a cabo esta historia, ¿cierto? Nos está hablando de cómo puede ser que el camino sea seguro, no sea seguro, puede suscitar una serie de diálogos entre los niños, entre los maestros, ¿será que si mandamos a los niños con una canasta de frutas de un lugar a otro? ¿Cuántos peligros hay? En Colombia hay peligros. En las veredas podemos dejar que los niños transiten libremente sin compañía, en la ciudad lo podemos hacer. Las repeticiones y esos momentos en que se desarrolla el cuento también nos permite construir conocimiento acerca de la cultura donde se está dando este cuento. Descubrir frutas, imagínense, hay una compañera que decía que era un tipo de papaya, en mi tierra es un tipo de uva. Todas esas construcciones que podemos hacer a partir de solo una historia son maravillosas y se pueden potenciar en aula multigrado, porque es diferente como los niños de una edad ven el territorio a como los niños de otra edad lo ven, y esa asociación de conocimientos hace que nosotros construyamos saberes amplios, saberes más complejos y saberes que nos llevan a interpretar el mundo de otras maneras. Nos dice acá interdisciplinar, sociales, naturales, lectura, matemáticas, inglés, artística y más, se puede potenciar con este cuento, sí señor. Es como una sábana en una tierra plana, caliente y fértil, sí señor. Así parecido a lo que es nuestra Colombia, una tierra hermosa, fértil, productiva y que debemos trabajar todos los días porque sea sostenible en su ecosistema, en sus personas y en la, vamos a centrarnos puntualmente en la escuela. Adelante, Germancito. Bueno, vamos al momento de comunicación y lenguajes. Entonces, en comunicación y en lenguajes, lo que vamos a pensar es cómo nosotros construimos a través del lenguaje verbal, no verbal, y cómo hacemos ese relacionamiento con los niños y las niñas en el momento en que estamos trabajando con ellos en el aula. Entonces, acá tenemos un ejemplo de comunicación y lenguajes, compartir y crear con otros 5 a 6 años aproximadamente. Acá lo ponen en un grupo etario y aquí es donde vamos a hacer un ejercicio reflexivo acerca de ese si es solo para ese grupo etario. Entonces dice que es para niños de 5 a 6 años aproximadamente. Los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. ¿Será que esto que estamos diciendo es exclusivo de los niños de 5 a 6 años? No, ¿cierto? Porque aunque yo tenga 18, para mí es válido pertenecer a una familia, a una cultura y a un mundo. Los niños de 1 año, de 2 años, cuando aprenden a coger la cuchara y a comer solitos y les celebran, se sienten reconocidos, se sienten queridos y partícipes. Luego esto que está puesto en una parte de un referente teórico, de un referente técnico, y que está encajonado, encasillado para niños de 5 a 6 años, y vamos a ver lo específico, a ver si solo se da para los niños de 5 a 6 años. Los niños y las niñas identifican y valoran las características corporales y emocionales de sí mismos y de los demás.
El cuerpo, nosotros empezamos a reconocerlo desde que empezamos a interactuar en el mundo. Y no necesariamente es a los 5 años. Incluso nosotros, de 30, 40 años, el cuerpo nos habla. Cuando nos duele un huesito por no hacer ejercicio, reconocemos nuestro cuerpo y sabemos cómo se está relacionando con el mundo, ¿cierto? Entonces, esto no es exclusivo de la edad. Los niños y las niñas toman decisiones en situaciones cotidianas. ¿Acaso los niños cuando empiezan a gatear no toman decisiones? ¿Acaso nosotros adultos, 30, 40, 50 años, no tomamos decisiones en situaciones cotidianas? ¿En algo tan simple como que vamos a hacer de almuerzo? Los niños y las niñas reconocen que son parte de una familia, una comunidad y un territorio con costumbres, valores y tradiciones. ¿Será que eso solo se empieza a fomentar a los 5 años? No, ¿cierto? Entonces, vemos un poco la rigidez acá en el documento técnico, pero precisamente ahí está nuestra riqueza como docentes, y es flexibilizar esto que nos están poniendo acá y acogerlo para nuestro contexto y para nuestros niños. Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Lo particular, los niños y las niñas usan diferentes formas de comunicar que adaptan a los diferentes contextos. Y esto no es solo exclusivo de niños de 5 a 6 años, porque el balbuceo es una forma de comunicar, ¿cierto? Los niños y las niñas representan lo que observan, sienten, piensan e imaginan a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. Todos jugamos, incluso nosotros adultos. ¿Cierto? Los niños y las niñas escriben de mil maneras, dándole significado y sentido a sus códigos de escritura. Claro, la oralidad. Cuando ellos hacen en el aula y expresan o explican lo que quisieron representar allí en sus trabajos, en sus elaboraciones del trabajo en aula o en casa. Y esto es de todas las edades. No solo de 5 a 6 años. Los niños y las niñas disfrutan de la lectura a la vez que construyen significados. Entonces, una cosa es lo que interpretan cuando les leen, otra cosa es lo que interpretan cuando ellos leen. Los niños y las niñas disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Claro, los saberes previos, lo que aprendieron, lo que construyeron en la mente y lo que dan a los otros. Adelante, Germancito. Entonces, aquí nos van a hablar específicamente de las estrategias de comprensión lectora, que esos son unos conocimientos más precisos, más exactos, y que vamos a empezar a trabajar desde el grado de transición. ¿Por qué? Porque, claro, antes de transición hacemos un tipo de lectura más explorativa, más para mostrarle esos mundos posibles a los niños, pero luego vamos a hacer que los niños empiecen a adquirir esos conocimientos más fuertes, más profundos, y entonces por eso ahí sí vamos a utilizar una serie de estrategias. ¿Por qué? Porque a los niños más pequeños lo activamos a través del sentido, de la sonoridad, de activar todos los sentidos. A los bebés les leemos y les leemos haciendo entonaciones, subidas y bajadas de voz, cambiando voces para personajes. A los niños más grandecitos también les hacemos lo mismo, pero es más profundo el ejercicio. Entonces ahí ya vamos a escuchar más sus voces, ¿cierto? Y vamos a hacer un antes de leer, un durante la lectura y un después de leer. Entonces vamos a colocar situaciones como, por ejemplo, lo que decía el profesor en el chat, la lectura de imágenes. Entonces ponemos la pasta del libro y decimos ustedes de qué creen que va a tratar esta historia. ¿Qué creen que se van a encontrar acá adentro? Y entonces es hacer una provocación para que ellos sientan esa curiosidad de indagar qué es lo que vamos a leer. Durante la lectura vamos a manejar pausas, momentos en los cuales ellos hagan asociaciones. Acá dice parchita. ¿Para ti qué es una parchita? ¿Sabes qué es una parchita?
Y así nos vamos adentrando en ese diálogo en la literatura y en la lectura de libros. Lecturas literarias vamos a trabajar a lo largo de toda nuestra vida, pero está en nosotros como docentes despertar ese amor por la lectura. Después de leer vamos a hacer retroalimentación, lo que hicimos acá. Ah, es que para mí la parchita es un maracuyá, o es una papaya, o es un tipo de uva. Ay, ¿dónde viste que era una uva? No, allá en el campo, en la vereda, en el patio de mi casa, ¿dónde viste que era una papaya? Y vamos a recontar y a recrear historias, a recrear posibles finales. Y eso lo hacemos con los niños ya más grandecitos, porque los pequeñitos están abiertos ante el mundo de posibilidades y pueden expresar mediante balbuceos, pero ya ese afinar, ese transmitir, ese transferir, que ellos nos transfieran conocimiento y le transfieran a sus compañeritos, se da en cursos más elevados, como en jardín, en prejardín, jardín y transición. El resto es en sala materna, donde activamos todo, sala materna caminadores, donde activamos todos los sentidos de los niños y las niñas. Adelante, Germán. Ok, Glorita, ¿me escuchas? Te escucho fuerte y claro. Vale, muchas gracias. Entonces, continuando con estos ejemplos de la integración de los referentes de calidad con nuestra trayectoria inicial y encontrando pues que pues, a raíz de lo que ya bien ha hablado aquí la compañera Gloria, que es totalmente coherente, que es totalmente acorde, considerar esta continuidad en el proceso de articulación, de integración de saberes, que bien como mencionaba también, los procesos de aprendizaje y desarrollo se orientan a partir de esa relación entre los propósitos para la educación inicial y los objetivos establecidos para el ciclo de básica primaria que, pues, veíamos en una diapositiva anterior, se define en la ley 115. De hecho, el artículo 21 establece como uno de los objetivos para la básica primaria que se deben desarrollar los conocimientos matemáticos necesarios para realizar operaciones simples, procedimientos lógicos y la capacidad de solucionar problemas que requieran pues de estos conocimientos. De aquí pues parte la comprensión para que este proceso de articulación debamos tener en cuenta esos hitos del desarrollo de los niños y las niñas, los cuales finalmente son la base para la construcción de aprendizajes posteriores. Por ejemplo, una de las primeras manifestaciones que dan cuenta de que los niños y las niñas están desarrollando su pensamiento es cuando apenas son unos bebés, aproximadamente, pues, dicen los expertos, entre los 8 y los 10 meses de vida, y es algo que se denominan o que catalogan como la permanencia del objeto. Normalmente a esta edad, a estos 8 o 10 meses, el interés más alto esencialmente está relacionado con su cuerpo, con los movimientos que puede hacer y con los resultados que pues, pudiera obtener de las acciones que está realizando con esos movimientos. Pero va a llegar un momento, va a haber un determinado momento en que se dará cuenta y pues descubrirá que hay objetos a su alrededor y creen que estos pues desaparecen cuando salen pues como de su visión, de su campo visual. Sin embargo, pues con el tiempo y con la misma exploración y reconocimiento de su entorno, van a ir descubriendo que estos objetos siguen existiendo, aunque ya no los estén viendo. Entonces, esta permanencia del objeto da inicio a ese proceso de construcción progresiva de algo que pues, hemos mencionado muchas veces, que es ese pensamiento espacial. El concepto de, bueno, para un niño el concepto de espacio no es innato, sino que las niñas y los niños lo van construyendo a través de la interacción con su espacio físico, con esa exploración con los objetos y con la exploración de ese ambiente que los rodea. Y es que en ese proceso de construcción de pensamiento espacial aprenden, pues, qué hacen los chicos, las chicas, apilar cosas, que si tienen juguetes con partes móviles y eso que es lo que más vemos, de hacerlas girar, de alejarse de ese objeto, de acercarse al objeto, que lo acercan a su cara, lo alejan de su cara y pues eso va dirigiendo su atención hacia
la búsqueda de los efectos de esa manipulación de esos objetos. Y es que este primer hito del desarrollo es vinculante, es un eslabón para llegar a ese tercer propósito del desarrollo y aprendizaje que establecen las bases curriculares. Los niños y niñas exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y para construirlo. En las bases se relaciona este ejemplo con el desarrollo que se dan entre los 3 y los 5 años en relación a las nociones de bueno, trabajamos de arriba y abajo, de cerca y lejos, de adentro y fuera, de la ubicación de los objetos, del movimiento de los objetos. Este desarrollo lleva al niño o la niña a manipular objetos y a establecer relaciones de acuerdo a, pues, a ciertas características que les vamos estableciendo, que las vamos catalogando. Nosotros empezamos a manejar esos conceptos de forma, de color, de tamaño, de textura, para con estas características empiecen a organizarlos o empiecen a agruparlos, y este proceso de agrupar, de organizar, de acuerdo a esas características de forma, de color, de tamaño, de textura, es lo que se establece como ese punto de partida para potenciar algo que denominamos como el pensamiento lógico matemático. Y todo este proceso de desarrollo pues demuestra que los niños y las niñas desde muy pequeños tienen cierta intuición acerca de los números, un conocimiento que algunos autores denominan como primitivo, que creo que alguien se le activó un micrófono, por favor lo cerramos, gracias, que de base pues soporta el desarrollo del concepto de número y de las habilidades matemáticas en general. Aquí estaríamos hablando de ese sentido numérico. Y a partir de este proceso intuitivo, el niño y la niña pasa por el estadio de pensar en los números, referenciándolo como esa capacidad de clasificar y ordenar objetos en su entorno. Y esto es lo que le da esa doble naturaleza al número, pues de ser cardinal y de ser ordinal. Pero bueno, esto no lo profundizaremos en este momento. Lo que miraríamos es que el uso del número en situaciones de la vida cotidiana de manera consciente se va afianzando, se va desarrollando para finalmente avanzar a ese sentido numérico, a ese pensamiento numérico que pues, le permitirá usar los números en contextos significativos. Y es así, creo que se me adelantó acá, y es así como adquirir el concepto de número supone también la capacidad de pasar pues de representaciones analógicas de cantidad donde los símbolos utilizados están relacionados con los objetos representados, por ejemplo como cuando un niño utiliza 5 rayitas para representar 5 animales o utiliza 10 punticos para representar 10 objetos, a representaciones convencionales, es decir, de representaciones analógicas a representaciones convencionales cuya relación con el objeto es arbitraria. Ay, mire mi hermanita. Nuevamente se activó el micrófono, discúlpame Germán, si te estoy buscando de quién es, porque no, así es como complicado. Sí, entonces desactívalo. María Daisy. María Daisy, por favor. Cierra micrófono, María Daisy. Gracias. Lo estoy cerrando y vuelve y se me activa. No sé qué pasa. Espera, silenciamos a todos. Dale, silencia a todos y yo voy. Listo. Entonces hablaba de esas representaciones convencionales que podría ser, por ejemplo, el uso del número 4 para representar un objeto en específico, pero que esa representación podría también hacerse con cualquier otra palabra, con cualquier otro símbolo, no necesariamente con el número 4. Y pues desde esta perspectiva es como el aprendizaje ya aquí, como establece la diapositiva de los números naturales, parte de la necesidad de contar o ordenar las cosas que hacen parte de la vida cotidiana y se reconoce desde esos significados y de su sentido operatorio.
y es que este significado se valora en primera instancia a través de sus interpretaciones, ya sea de cardinalidad, cuando pues sabemos que es cuando hablamos de que se puede contar, y o de ordinalidad, que es cuando nos sirve para ordenar como criterio de medida, de secuencia, a modo de código, o sencillamente como nominal para identificar algo en específico. Ahora, cuando se valora desde las representaciones a significancia, pues encontramos las simbólicas en diferentes sistemas de numeración y mediante relaciones aritméticas, ya sean orales, ya sean escritas, ya sean, también podría ser, ya tenemos ejemplos como el lenguaje de señas, el braille, o concretas como con materiales estructurados o no, con gráficos matemáticos, pues el más común o el más conocido, la recta numérica. Pero toda esta construcción que se puede seguir desglosando en torno a ese paso, a ese progreso desde el sentido numérico hasta el pensamiento numérico, si lo asociamos a los estándares básicos de competencia de primero a tercero, que son los que nos convocan, lo podemos hacer de manera sencilla, ya que, por ejemplo, el primer estándar de pensamiento numérico y sistema numérico nos dice: reconozco significados del número en diferentes contextos. Ahí me habla de medición, conteo, comparación, codificación y localización, entre otros. Lo cual pues va en total concordancia con ese proceso de desarrollo y con esas significancias que pues vengo comentando. Y pues cuando ya vamos un paso más allá, unos cuantos escalones más arriba en ese proceso de aprendizaje, en esa construcción de noción de número, ya en su sentido operatorio, los números se asocian a métodos de cálculo y de estimación que atienden a la resolución de problemas numéricos en diferentes contextos y a los sistemas numéricos, cuyas reglas pues se posibilitan a partir de la existencia pues de ciertos algoritmos para calcular pues resultados a diferentes operaciones. Y pues este último se asocia nuevamente con los estándares, o lo podemos relacionar con aquel que nos indica el uso de diversas estrategias de cálculo, especialmente cálculo mental y de la estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, el cual pues parafraseo al hablar en el tema de resolución de problemas. Y es que para terminar este ejemplo, como parte de esa contextualización del momento comprender, en la diapositiva se plantean una serie de estrategias de trabajo con los niños y las niñas, en donde el enfoque se establece en tratar de generar ambientes de aprendizaje donde se posibiliten estas dinámicas. Por ejemplo, aquí encontramos que reconocer los números en su vida, esto pues a partir de elementos o situaciones de su contexto, de su diario vivir, de las experiencias que le ofrece su casa, su entorno, su escuela, su aula, de situaciones significativas. Pueden ser situaciones cotidianas, juegos, problemas, y pues a través de generar esas necesidades de motivar la comunicación y la argumentación, de usar diferentes representaciones, ya sean verbales, concretas, gráficas, simbólicas, de propiciar el trabajo en equipo, y nada mejor y nada más efectivo que a partir de la interacción del niño y la niña con sus pares y pues del afrontamiento de esas situaciones, problemas, de esas situaciones de clase, pues en compañía de sus compañeros, a través del uso de recursos didácticos. Y una muy importante, y haciendo alusión a lo trabajado en los espacios de formación anteriores, a la generación del incentivo de una actitud positiva hacia las matemáticas, que tal vez es lo que muchas veces no se nos dificulta más, lamentablemente por aspectos sociales, culturales, de aspectos que vienen directamente de los padres, de los niños, de sus compañeros. Pues siempre sabemos que la matemática tiene cierto nivel de aversión, y mucho más cuando de pronto no somos disciplinares,
en nuestro caso, y vamos a hablar del protocolo, la STS, el taller de matemáticas. Ay, no, a mí eso casi no me gusta porque yo para las matemáticas soy nulo. Y muchas veces no es que seamos nulos, sino que nos cerramos a esa posibilidad de comprenderlas, de entenderlas y de disfrutarlas. Entonces, ahí es cuando yo hablo de generar, de incentivar esa actitud positiva hacia las matemáticas, que en referencia a lo que hablaba de protocolos anteriores, el año pasado hablábamos de la motivación como turbo del aprendizaje. En la medida que el chico y la chica tenga ese incentivo, tenga esa motivación hacia estos aspectos iniciales de la matemática, pues ese proceso hacia el futuro pues se va de una manera más sencilla. Y aquí es importante aclarar que estas recomendaciones que se establecen no son específicas o exclusivas de algún grado. Aplican de igual manera para niños o niñas de transición o de los grados primero, segundo, tercero. Por supuesto, con la debida medida, a medida que avanza ese proceso de escolaridad y pues en la medida que se van ampliando esas representaciones, esos lenguajes, esos argumentos y pues se van complejizando las situaciones. Y con este ejemplo, en relación pues ya a esa construcción del número de la matemática y cómo se va dando a partir de esos hitos del desarrollo del estudiante y cómo se va acoplando en la medida que se va avanzando en el proceso con los estándares básicos de competencias, con las bases curriculares, es que terminamos nuestro momento de comprender. Entonces, acá nos damos ese salto a nuestro de transformar. Y es que, perdón un momento. Listo. Es que acá algo me está generando interferencia. Y es que ya habiéndolo vivido los momentos de ver, comprender, pues a partir de la sesión 1 que vivimos ayer, la sesión 2 que vimos esta mañana y que se complementa este comprender con esa parte que estábamos desarrollando, pues partimos de que se llegaban a múltiples reflexiones, inquietudes, desarrollo de aprendizajes, pues a partir de esas experiencias y con todo esto a partir de esa mirada de los referentes de calidad desde una perspectiva muy especial, planteada para ese primer módulo de la trayectoria inicial, que lo que busca es, a través de este momento de transformar, pues ya es brindar una serie de orientaciones a las maestras y a los maestros para avanzar hacia la transformación pues, de sus prácticas pedagógicas. Por eso, desde la línea de trayectoria inicial para transformar, se proponen dos acciones. La primera, la preparación del acompañamiento en el aula y la segunda, el acompañamiento en el aula en cada una de sus etapas. Ya sabemos que planeación, observación y retroalimentación de manera conjunta con la realización de una experiencia pedagógica. Para ello o para este proceso, pues se cuenta o van a contar con una serie de insumos, de anexos, pues que no revisaremos en detalle en este momento, pues ya por cuestiones de tiempo, pero que tiene el objetivo que ustedes ya más adelante con toda calma las lean, las revisen, las organicen y las hagan parte pues de ese proceso de preparación del acompañamiento y de realización pues del acompañamiento. Entonces, esas acciones en relación a la acción 1 que corresponde a esa preparación del acompañamiento se requieren tres cositas. La primera, que los van a encontrar en su carpeta de materiales de este módulo, en que lean detalladamente el anexo 11. Para que lo tengan ahí presente, igual en el protocolo lo van a evidenciar. Es anexo 11 que habla de unas orientaciones para la realización del acompañamiento por parte del tutor. Tenemos un anexo número 9 que está relacionado con unas orientaciones para el maestro específicamente. Es decir que, aparte que obtenemos unas indicaciones para que el tutor
realice ese proceso de acompañamiento y que es un documento que es solo para el tutor, también vamos a tener unas orientaciones para el maestro para que sepa cómo recibir ese acompañamiento y adicional cómo empezar como parte de su clase a diseñar esa experiencia pedagógica. Y tenemos un anexo 10 que aparece ahí como carta docente, que finalmente pues es una carta dirigida hacia los maestros y esos maestros para que entiendan desde la perspectiva de esta línea de trayectoria inicial cómo surtir ese proceso hacia la transformación. Después de la revisión de estos anexos, el anexo 9, 10 y 11, y de haber desarrollado pues esos momentos de ver y comprender con sus docentes, se propone realizar un encuentro con maestros y directivos docentes, en donde pues primero se presente un video propuesto que se llama Pájaros en la Cabeza, de Rocío Araya, la cual pues vamos a pasar en unos momentos. Se comparta ese anexo 10, esa carta de maestros y maestros, y se compartan las orientaciones del acompañamiento. El único documento pues que no tenemos que compartir, que no tenemos que socializar en esa reunión con nuestros docentes y con nuestros directivos docentes, pues son las orientaciones para el tutor, ¿no? Porque son netamente para ustedes. Y con estas orientaciones, pues definir ya los espacios, la metodología para iniciar todo ese proceso de planeación de la experiencia pedagógica. Aquí nos damos cuenta que en esta ruta, pues es necesario que primero se haga todo ese proceso de preparación, se haga ese proceso de formación, de interacción con los docentes en los momentos de ver y comprender, para ahí sí pasar a tener esa reunión y ahí sí poder pasar a proyectar ese acompañamiento. Entonces, aquí vemos un pantallazo de cada uno de los anexos que les mencionaba. Como les decía, no los vamos a entrar a verificar uno a uno en este momento, pero pues ahí vemos esa carta de maestros y maestras, que realmente también lo que me ofrece es una infografía que resume los aspectos más importantes a tener en cuenta en cada uno de los momentos, pues para el ver, para el comprender, para transformar y recordar y compartir. Tenemos ese anexo de orientaciones para el tutor y ese anexo de orientación para los maestros. Entonces son tres insumos que son muy importantes para desarrollar esa metodología de acuerdo a cómo se propone para trayectoria inicial. Y acá lo que traemos un poquito más grandecito es esa infografía que les mencionaba, con esos tips, con esas recomendaciones para el desarrollo de cada uno de los momentos de la línea. Ya con calma, pues después ustedes lo revisan y pues como parte de la carta, pues ahí también se hace la contextualización de la misma. ¿Qué voy a presentar a continuación? El video que se propone para esa reunión que se espera que tengan con sus docentes, con sus directivos docentes, de manera previa al proceso de acompañamiento. Y lo vamos a pasar pues para que lo conozcan y tengamos un espacio para reflexionar sobre el mismo. Permítame, porque creo que me toca cambiar acá la presentación, porque no creo que quede con audio. Listo, entonces ahí lo voy a poner. Es cortico. Hola, buenas. Hoy os traigo un cuento que se llama Pájaros en la Cabeza. Una preciosa historia dedicada a los adultos, que nos habla de la importancia de la libertad. Vamos allá. La maestra de mi escuela nos mira por encima de sus gafas.
mira nuestros cuadernos a través de sus gafas, pero casi nunca mira por la ventana. Esta mañana me he atrevido a decirle, maestra, hoy en lugar de dar clase, preferiría hacerme preguntas. ¡Ay, Sofía! ¿Cuántos pájaros tienes en la cabeza? ¿Y qué preguntas son esas? Si mi mamá no me mima, ¿tengo que seguir escribiéndolo? Si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la línea? ¿Se puede medir una nube? Después del infinito, ¿qué número viene? ¿Por qué los mayores siempre tienen prisa? ¿Puedo ser buena y al mismo tiempo feliz? ¿Sabe el bebé de la vaca que me bebo la leche de su mamá? ¿Y por qué los mayores nos lo explicáis todo? Ay, Sofía, yo no soy como tú. Entre muchos caminos, elijo siempre el mismo. Sé en cada momento lo que tengo que hacer. Y cuando viajo en avión, no miro por la ventanilla. Maestra, te regalo un pajarito. Yo tengo muchos. Gracias, Sofía. Cuento contado, este cuento se ha terminado. Espero que os haya gustado. Bueno, pájaros en la cabeza, lo que nos dice es las diferentes formas como cada uno de nosotros vemos la vida y cómo la profe está encasillada en su forma de enseñar, en los conceptos, en todo lo que tiene ya preparado, y a veces no escuchamos a los niños, ¿cierto? Y a veces esos pájaros en la cabeza posibilitan creaciones magníficas de conocimiento. Entonces, este cuento lo que nos invita es precisamente a eso, a mirar esos pájaros en la cabeza que nosotros tenemos. Bien, Germancito, ¿puedes colocar? Sí, vale. Ahí va. Igual solo iba a decir que, pues, finalmente, a partir de las palabras que establece Glorita, pues el objetivo del video, pues es suscitar esas reflexiones preliminares sobre la importancia de toda esa estrategia que se está planteando desde la línea de trayectoria inicial y desde todas las líneas, porque finalmente todas las líneas suscitan un mismo enfoque de reflexión, finalmente es una metodología de reflexión-acción, pero entonces a partir de todo este proceso de reflexión no nos podemos quedar ahí, nos podemos encasillar como pasa con todos esos pájaros en la cabeza, sino que tenemos que pasar de la reflexión a la actuación, de hacer todo este preámbulo, este conocimiento, este abordaje conceptual y decir, bueno, ahora con toda esa información, ¿yo cómo logro ese proceso de transformación? ¿Listo? Y con eso, pues pasamos a nuestro momento de ver
y recordar, ya estoy colocando la presentación, Glorita, me dirá si ya se ve. Bueno, listo. Sí, recordar y compartir. Vamos a esa parte de recordar y compartir. Adelante, Germancito. Ahí nuevamente nos vamos a encontrar con los objetivos. No los colocamos, sino los saltamos porque pues ya los hemos tenido en todas las partes. Entonces, aquí vamos a hablar de algo bien importante y es la documentación pedagógica. ¿Por qué la documentación pedagógica? Hay más trabajo ponernos a escribir mientras acompañamos a los niños en su clase diaria. Bueno, hay maneras de documentar y si nos acordamos del diario de la maestra, ese diario de las maestras Virginia y Viviana, es un diario que nos da ideas de cómo podemos documentar un proceso y cómo esa documentación hace que nosotros podamos valorar y hacer ese reconocimiento de las diferentes infancias que tenemos en nuestra aula. Ese reconocimiento de la diversidad de niños que están en el aula. Adelante, Germancito. Y cómo esa documentación nos posibilita reconocer las potencialidades de los niños y las niñas, ¿cierto? Porque esas potencialidades precisamente están dadas en la historia vivida de quienes, de los niños, de las niñas y de los maestros con cada curso, porque cada curso nos afecta como docentes y de cada curso vamos aprendiendo y al final de cada año estamos viviendo un momento de desapego de ese curso que teníamos y estamos alistándonos para recibir otro. Entonces, esa historia vivida de los maestros y de los niños hace que nosotros podamos construir una serie de potencialidades en nuestros saberes y en los propios niños, ¿cierto? Entonces, es en lo que nosotros sabemos y en cómo vamos a hacer esa práctica con los niños que nos vienen, nosotros como maestros, ¿cierto? Y esos ajustes razonables que debemos hacer entre un curso y otro, porque todos los cursos no aprenden igual, todos los niños no aprenden igual. Entonces ahí nosotros vamos a mirar y en el mirar, en el observar, en trabajar con los niños, tenemos una serie de pistas de los sentimientos que tienen los niños y las niñas en el aula y cómo el conocimiento entra directamente a afectar esos sentimientos de los niños y las niñas, cómo el conocimiento entra a hacer la vida más llevadera o más difícil, dependiendo de cómo se aborden esos conocimientos en el aula, ¿cierto? Porque a veces el estudio se puede convertir en una piedra con la que tropezamos como estudiantes y se vuelve como algo así como un karma, ¿cierto? Porque si yo no obtengo los resultados que mi profesora espera, que mis padres esperan, entonces ahí es donde vamos a encontrar sentimientos que nos van a hacer sentir disminuidos. Pero si nosotros, en cambio, encontramos un aula dispuesta, un aula donde no nos juzgue por lo que desconocemos, sino más bien nos valide por lo que sabemos y nos potencie los saberes, entonces ahí vamos a encontrar una piedrecita que no es una piedra, sino un granito de arena que nos va a recorrido del aprendizaje, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos vamos a sentir como niños felices por compartir lo que sabemos y no nos vamos a sentir disminuidos ni desconocidos, y eso se da a través de ¿qué? De esos diálogos igualitarios de los que hemos venido hablando, de ese intercambio de saberes para hacer una construcción de saber colectivo. Adelante, Germancito. Entonces, aquí ya vamos a hablar de cómo le damos voz a la infancia. Entonces, la voz a la infancia se la damos precisamente en esas mesas redondas que trabajamos, donde compartimos conocimiento entre todos, recogemos esas historias vividas de experiencias de clases pasadas o de la que acabamos de pasar, reflexionamos sobre la clase que acabamos de tener o las que tuvimos y nos vamos a ver enfrentados a hacer esos ajustes, ¿cierto? ¿Qué vimos en esta clase?
qué podemos transformar para la otra o qué decisiones podemos tomar. Es algo así como un plan de mejoramiento, ¿cierto? Que venimos, realizamos, miramos, que ajustamos y avanzamos. ¿Para qué? Para que la educación no se quede estática, para que la educación tenga movimiento y vaya surtiendo su debido proceso. Para eso sirve la documentación, ¿cierto? Para traer a colación todo lo que hemos desarrollado y lo que debemos ir ajustando. Adelante, Germancito. Bueno, de este camino vivido en esta fase, que fue ardua, que fue amplia, que manejamos conceptos, teorías, prácticas, formas de hacer las cosas, ¿qué podemos resaltar y tiene valor en cuanto al saber docente y ser docente de educación inicial, primero, segundo y tercero para continuar avanzando? ¿Desde dónde vamos a respondernos esta pregunta? Desde lo que vimos acá. ¿Cómo vamos a documentar los procesos? Desde lo que nos permita el aula, ¿cierto? ¿Registros fotográficos lo podemos hacer? Pensemos en el aula. En algunos lados sí, en otros no. ¿Podemos categorizar el aula? ¿Podemos hacer reflexión pedagógica? ¿Nos da el tiempo en un aula multigrado de hacer microrrelatos y asociarlos con fotografías? ¿En qué momento? ¿Le damos un título a ese momento que vivimos en el aula de práctica pedagógica? Es más, lo documentamos, los profesores lo documentan en la práctica que ustedes como tutores han tenido. ¿Ustedes ven que los profesores documenten? ¿Han visto que los profesores retroalimenten a los niños y hagan reelaboraciones de los planes, de las planeaciones, gracias a lo que los niños retroalimentan? Todas esas preguntas son preguntas que estamos dejando ahí en el aire, como para que miremos el cómo hacer esa documentación y cómo hacerla más simple, pero que sea efectiva. Bien, adelante, Germancito. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como tutores es pensarnos cómo se está dando la documentación en el aula y mirar de qué manera nosotros podemos aportar a esa documentación para que no se convierta en más trabajo para el docente, sino que más bien se convierta en un mecanismo para conseguir formas de trabajar en el aula, pero activamente, teniendo en cuenta a los profesores, a los estudiantes, no solo a la apreciación del docente, porque una cosa es lo que yo como docente pienso y otra es lo que los niños están comprendiendo. Entonces, para ello, esperamos, para ese diálogo de saberes, para que ese diálogo de saberes se vuelva reflexivo, aporte, se enriquezca, necesitamos socializar qué se ha transformado. Y en este momento lo que podemos hacer los tutores nuevos, los antiguos, es mirar cómo se vino dando la educación, y eso debe estar consignado en esos planes de mejoramiento del establecimiento educativo, cómo se vino dando esa organización y esa educación a lo largo del año pasado, qué acciones se transformaron, se modificaron para este año, y hacer esas reuniones tan importantes que tenemos con los CDAs, y con los padres de familia y con los niños y las niñas en el aula, para que ellos nos cuenten cómo han venido, porque además estamos en un momento importante, ¿no? Cómo han venido desarrollando esta posibilidad educativa en el colegio. Y digo un momento importante, ¿por qué? Porque el año pasado estábamos apenas logrando acostumbrarnos nuevamente a la regularidad del aula, y este año ya tenemos unas bases sentadas, pero es donde tenemos que saber cómo vamos a seguir de aquí en adelante, ¿verdad? En esos momentos es importante tener en cuenta no solo
lo técnico y lo teórico y lo que nos ciñe el lineamiento, el estándar, la base curricular, sino cuál es la motivación para que los niños y las niñas continúen en el aula y de qué manera vamos a hacer que esa transición, porque ya estamos casi a mitad de año, ¿cierto? Ya vamos llegando a junio y entonces ya nuestros niños que tenemos en transición pasan a primero. ¿Cómo hacemos para que los profes de primero, segundo y tercero no hagan esos cambios drásticos y bruscos en la planeación y en la programación de actividades con los niños y las niñas de primero? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo organizamos el aula para hacer esa acogida a los niños que nos vienen de la casa o del grado de jardín, ¿cierto? Para recibirlos en transición. ¿Cómo hacemos para estos niños que vienen de primero, que pasen a segundo y a tercero? ¿Cómo nos vamos organizando? ¿Cómo nos tenemos pensado? ¿Dialogamos con la profe que está con los niños que vienen antes o con la profe del nivel que va luego para nuestros niños que tenemos en el aula? Todas esas cosas es importante que las pensemos porque precisamente ese es el diálogo de saberes que debemos mantener como establecimiento educativo y no cursos aislados y planeaciones aisladas y documentos per se, documentos hechos hace 5 años que ya no aplican para nuestras poblaciones cambiantes. Entonces, por eso hacemos énfasis en mantener un diálogo igualitario y un diálogo con la comunidad educativa. La escucha al otro y el intercambio abre la puerta para continuar construyendo en colectivo para lograr que unas transiciones efectivas, armónicas y unas trayectorias educativas completas, con un currículo adaptado ¿a qué? A las necesidades de los niños y las niñas. Adelante, Germancito. Y hasta aquí nuestra formación en educación inicial. No sé, voy a mirar si tenemos preguntas, si inquietudes. De hecho iba a decir eso, abramos el espacio para escuchar comentarios, inquietudes, propuestas. ¿Qué pienso? De todo pienso que, ¿qué les pareció el espacio? ¿Cómo lo ven desde esa nueva perspectiva que establece el programa? Hay que aclarar que cuando ustedes estén leyendo toda la documentación de cada uno de los 3 momentos, van a encontrar que pues nosotros con Glorita lo que hicimos fue coger unos momentos muy específicos que considerábamos muy, muy, muy adecuado manejarlo de una manera virtual. Pero que ustedes cuando tengan ese material van a encontrar otras actividades complementarias, otras estrategias, las cuales pueden desarrollar con sus docentes, pero pues que son, digamos, apropiadas en el marco de la presencialidad. Digamos que ese fue el marco condicionante. Y pues lo que buscábamos era poder condensar toda esa información en esos 3 espacios y contar al final con este momento para poderlos escuchar y poder que ustedes nos compartan esas percepciones, esas recomendaciones y esas inquietudes, ¿listo? Entonces, ya con esto, pues, le vamos a dar la palabra a la profe Nancy, para que como que estemos un poquito también reguladitos en tiempo, aunque vamos como bien, intentemos, pues, ser muy puntuales en las intervenciones para que nos quede tiempo para que, en la medida que cualquiera de los compañeros quiera intervenir, lo pueda hacer sin ningún problema y, pues, ajustados a los tiempos. Profe Nancy, por favor. Ok, gracias Germán, gracias Gloria Esperanza. El protocolo realmente veo que lo desarrollaron en la Filbo con todo el ejercicio que hicieron las maestras de varias regiones del país mirando en educación inicial y con la alianza que tiene el Ministerio de Educación Nacional con UNICEF. Y quería solamente decirles que pues básicamente el APILBOL se desarrolló en los talleres con los niños, lo que precisamente ustedes están proponiendo. Y fue muy, muy, muy bonito porque, como decía Gloria, no se ajusta solamente a los niños de primera infancia, sino ni transición, sino nosotros, por ejemplo, como asistentes a los talleres adultos,
nos sentíamos más involucrados incluso que los niños, y las preguntas de los niños eran fabulosas. Y quiero, pues, para un poquito contribuir con el ejercicio que estuvieron haciendo, recomendarles el sitio de educación inicial de Colombia Aprende, donde hay cualquier cantidad de material, pero a mí me llamó mucho la atención esta colección de ideas para cuidar, acompañar y potenciar el desarrollo en la primera infancia, que es una serie de 30 libros que tienen ideas para recorrer, explorar y conocer el territorio, ideas para explorar, jugar y descubrir, ideas para narrar y crear historias. Hay sugerencias pedagógicas excelentes. Y lo mismo, algo que nos encantó para todos los que estábamos allí, cuentos para conocer y soñar la educación inicial en los territorios rurales. Todo este fabuloso, es un material súper pertinente para todo lo que tendríamos que mirar, y sobre todo porque está visto desde la territorialidad. Es decir, son textos que nos van a ayudar, y vamos a encontrarnos con que la territorialidad está presente como fundamento del ejercicio, de la inclusión, de la equidad, de esas voces que debemos escuchar con los niños. Entonces, Colombia Aprende tiene magistralmente organizado un trabajo muy interesante para que le pongamos cuidado. Muchísimas gracias. Profe Nancy, muchísimas gracias. Igual hay algo que es importante que nos llevemos muy mentalizados, y digamos que sale resultado de los comentarios que han hecho algunos compañeros, de los comentarios que hemos visto en el chat, y es que entendamos que ya no estamos en la línea de educación inicial como estábamos el año pasado, o bueno, los últimos años, sino que ahora estamos en la línea de trayectoria inicial. Y esa línea de trayectoria inicial va desde transición hasta grado tercero. Entonces, cuando nosotros la empecemos a interiorizar, no solo lo veamos desde la perspectiva de todo lo que veníamos manejando para el grado transición principalmente, aunque traíamos esa idea de que educación inicial lo manejábamos de transición a segundo, pero el enfoque está en esa primera parte. Pero entonces que cambiemos esa idea y que nos pongamos ya la camisa en que, bueno, cuando hablemos de trayectoria inicial, no solo estoy pensando en los chiquitos y las chiquitas de transición, sino estamos pensando en transición primero, segundo y hasta tercero, ¿listo? No sé si alguien más quiera compartir, hacer algún comentario, y si no, con eso cerraríamos ya todo lo que es la formación de trayectoria inicial en sus cuatro momentos: ver, comprender, transformar, recordar y compartir. Bueno, no tenemos manitas levantadas, entonces no nos queda más que agradecerles. La asistencia, no sé si se compartió acá por el chat, la enviamos nuevamente. Sí, ya está. Entonces les recomendamos diligencia en su asistencia. También les llegará una encuesta sobre la percepción de la formación de la semana de formación. Les pedimos que estén muy atentos cuando les llegue este link. Les agradecemos, muchas gracias, que tengan un feliz almuerzo, un feliz fin de semana y una excelente semana de planeación. Bueno, Gloria, permíteme, le damos cierre al evento. Muchísimas gracias, muy agradecidos con todos ustedes, los formadores que nos apoyaron durante este proceso de formación. Sé que les unen dos razones bastante importantes. La primera, que nos une el sentimiento de ser educadores, de ser formadores. Y la segunda, que tienen afectos con nuestra región y con nuestros lugares. De alguna manera siempre han estado vinculados y hemos estado de alguna manera vinculados al proceso. Entonces, Germán, Gloria, muchas gracias por habernos acompañado, al igual que ayer con Mauricio. Y pues con los compañeros de Doris también, que ya es de región, dentro de los asistentes, igual el grupo de Germán de Girón.
Y pues, Joselín, Hermes, muchas gracias. Esto es un maravilloso equipo de trabajo. Esperamos que junto a nuestros equipos podamos de alguna manera esta formación que fue densa, que hay que masticarla, que hay que leerla, que hay que trabajarla. Creo que ayer estuvieron haciendo unos acercamientos en la sede de cada uno de ustedes, esa era la tarea, pero van a tener esta semana y en esta semana, por supuesto, vamos a estar acompañándolos. Entonces, para nosotros ha sido un verdadero placer estar con ustedes como equipo, como siempre, con esa excelente disposición, participación. Lástima que a nosotros no nos dieran los tiempos para que pudiésemos hacer el conversatorio como nos agrada que sea, que una intervención no tan medida, no casi nos toca cortarnos para que todo el mundo tenga participación, pero nos sentimos muy contentos. Gracias, Willa, gracias, Pitalito, gracias, Neiva, gracias, Girón, gracias, Boyacá, gracias, Duitama, a los Secretaría de Educación, líderes que estuvieron entrando y saliendo de las salas, muchas gracias, no sé si en este momento. Para cerrar entonces, algunos avisos comerciales que ya hemos tocado anteriormente. Entonces, la recomendación es que la semana entrante es trabajo. Es trabajo, eso significa que hay que poner horarios de trabajo para ustedes mismos, metas de trabajo, como quieran, individuales o grupales. Pienso yo que aquí va a tocar hacer alianzas estratégicas con sus compañeros, porque se necesitan las fortalezas disciplinares. No es que ninguno de ustedes no pueda hacer uno de matemáticas, uno de lenguaje o una educación inicial. Todos tenemos la capacidad y la forma, pero si hay la posibilidad de organizarse para hacer los apoyos disciplinares, bienvenidos son. Para cuadrar cómo van a ser las rotaciones también para los acompañamientos, para mirar cómo vamos a generar espacios, aquí hay unas sugerencias que son muy propias de cada equipo. Entonces, muy seguramente nos vamos a reunir con los equipos la semana entrante varias veces para organizarnos en la ruta y sobre todo en cómo nos vamos a ir con esos trabajos y esas tareas que hay que cumplir. Hay productos que hay que entregar y deben subir al donde les indique el formador, pero particularmente en las carpetas digitales, en los drive que han sido creados para los productos que tienen que ver con la formación. Ayer Doris explicaba la diferencia. Una cosa es el desarrollo que nosotros debemos tener, que nos da una amplitud de 8 semanas, 7 semanas para desarrollar algunas actividades y continuarlas, porque esto no es que termine una fase y entonces como milimétricamente cuadriculado, hasta ahí van las acciones de fase 1, ¿no? Esto es una situación de unos elementos y para eso se llama formación. Usted toma los elementos, los involucra dentro de su quehacer, los desarrolla en el momento que considera pertinente. Pero como formación, o sea, como participante en la formación, hay unas tareas que se involucran específicas para dar respuesta a actividades que no se pueden hacer porque no caben, no las podemos observar, pero que nosotros recibimos a través de otro mecanismo. Puede ser Padlet, puede ser podcast o puede ser los drive para subir material y tareas específicas. Hay que recoger cada una de las sesiones de trabajo situado, de las áreas que trabajamos, y mirar cada una que nos está pidiendo, sobre todo para la transferencia. Y mirar a ver qué de eso nos toca subir como producto y resultado de formación. ¿Y cuáles son las que voy a planear a, digamos, mediano y largo plazo para poder desarrollar? Lo otro que es importante también que tengan en cuenta es que pues no dejen de caer la motivación en sus instituciones con los directivos docentes. Siempre les hemos aconsejado que
los días que estamos acá en formación y los días de planeación, debemos estar en pleno contacto con el rector. Que la situación en lo posible es que la planeación se realiza en las instituciones. Que usted, si tiene que trabajar en CDA, debe haber acuerdos con el rector para que lo deje movilizar. No es una planeación que se hace del escritorio en la casa, no en este momento. Si va a ser así, tiene que tener aprobación y autorización de su rector. Mire, vamos a estar trabajando, aquí no hay internet, señor rector, necesitamos trabajar en esto, estamos en semana de planeación, voy a estar pendiente de esta manera, pero vamos a estar reunidos, si usted me necesita, por favor, nos comunicamos, yo estoy atento a cualquier necesidad que tenga el colegio, pero estamos concentrados en un trabajo muy fuerte de planeación para empezar el ciclo. O sea, no nos movamos y supongamos que como es planeación, entonces yo no cuento, no digo y se sobreentiende. Las secretarías ya enviaron a los rectores circulares donde informaron de esta actividad que era la formación y por supuesto de la siguiente que es de planeación. Pero no sobra que nosotros pues tengamos esa comunicación. Es respeto y además es compromiso. Y no perdemos nada y sí ganamos. Cuando el rector siente que no pasamos de su administración y de su autorización, construimos mejor con ellos. Entonces, mantengan esa situación siempre al día. No sé si me quede algo pendiente por ahí, pero creo que es la parte general. Nos ha solicitado un espacio, unos minuticos, el compañero ex tutor, que lo seguimos teniendo en cuenta y en el corazón, Alex Paul. No sé si ya se conectó al proceso, me confirma Jorge. Y... Sí, hola, ah, profe, buenas tardes, profe. Ahí está, listo. Ahí está. Bueno, entonces, sí, sí, claro. Yo sé que. Que aquí está también otras regiones, está Girón, está Boyacá, Duitama. Si desean quedarse, es una invitación que él va a hacer exclusivamente para la región del departamento del Huila. Pero si ustedes quieren escuchar, pues es válido, porque son planteamientos también nacionales. Entonces, pues, el espacio lo tienes, Alex. Al resto, profe. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Profe Gloria, yo era para despedirme porque salimos a otra reunión con la profe, con Glorita. Ahora, sí, y bueno, sí. De otro evento que estamos organizando, ya sabes el dilema que estamos con las agendas. Pero no entonces. Tenemos una tarea de los formadores, como estábamos ahorita en formación, yo le contesté a Luz Adriana para que no se les vaya a olvidar que tenemos que diligenciar para allá. Allá, no es para mañana, sino para allá. Como siempre, la encuesta de percepción es nuestra. ¿Listo? Sí. Nosotros vamos a colar las agendas de la próxima semana. Profe Alex Paul, gusto en saludarlo. Sí, señor. Chévere que esté por acá. Igual sabe por acá siempre a la orden cualquier cosita. Y pues a todo el restante, a los tutores de Huila, Neiva, Pitalito, Boyacá, Duitama, a mis tutores de Girón, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. La próxima semana con ellas estaremos organizando nuestra reunión respectiva para hablar de cositas varias que se requieren de manera previa y por el momento no es más. Muchísimas gracias, que gracias. Terminen un excelente espacio y pues buen almuerzo para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Germanchito. Gracias. Gracias, Germán. Gracias, Florita. Gracias, Dorisilla. Estamos hablando. Gloria, Doris, Joselín, Hermes, muchas gracias. A todos, gracias. A ustedes, muy muchas amables. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Quiero agradecer el espacio a los formadores, a los compañeros también por escucharme. No me voy a demorar mucho, sobre todo por el tema de la hora del almuerzo. Sin embargo, quiero saludarlos de manera especial a todos ustedes, los recuerdo mucho. Para los que de pronto han ingresado este año, pues yo soy, ¿ok? Creo que por el tema de la conectividad, porque me encuentro en la institución. Regáleme un segundo. ¿Sí me escuchan? De tener grabación, por favor, no sé quién la activó, entonces no sé.
quien haya activado grabación, por favor que detenga grabación. ¿Ok? Gracias. Qué pena, Alex, ¿cómo estás? Te ves muy bien, Alex. Bien, profe, bien, sí, señora. Acá. El aula, profe, el aula. Bueno, ustedes me dirán si ya puedo empezar. Ya, hágale. Es que está prendido la grabación y nosotros debemos cerrar evento acá. Ok. ¿Sí? Bueno, compañeros, muchas gracias para todos ustedes. Los recuerdo con mucho aprecio, con mucho.